en un encuentro entretenido, Tigre igualó sin goles aquí en Floresta frente al equipo de All Boys. Quizás merecía algo más el conjunto de Fabián Alegre porque contó con las mejores ocasiones y cimentadas en la figura que tuvo el equipo local, en este caso de Nicolás Cambiaso, mediante el cabezazo de Gabriel Peñalba, que fue contenido por el arquero, y también en una muy clara que tuvo el Pepe San sobre el final del partido. Tigre al campo de juego en el Estadio Malvinas Argentinas, en la cancha de All Boys en Floresta. El equipo matador que llegaba tras ganarle a Arsenal de Sarandí el pasado día domingo. Y el Albo en el campo de juego, en los promedios, 6 puntos por debajo de Tigre, necesitado en ganar. El equipo local lo vemos alegre con look canchero, pero con la gorrita siempre. Y Falcioni no tan canchero, pero es un técnico reconocido. Silvio Trucco da la orden y comenzó el partido en Floresta. All Boys recibía a Tigre. Duelo clave, pensando en los promedios. Primera jugada para Tigre, que monopolizaba la pelota. Le quedó el balón para Castaño. Abre para Leone. Tigre, que avanzaba en los primeros minutos. Lo busca abajo a Hanson. ¡Hanson! Cambiazo, se queda con la pelota, increíble. De milagro, el arquero de All Boys se quedó con el balón. Y atacaba All Boys, pero de contra, pelotazo largo para Tigre, buscándolo a Pérez García. Durmió Ferrari, se venía Pérez García mano a mano con Cambiazo. Pérez García, cerquita del palo derecho de Cambiazo. Se salvaba el equipo de Floresta. Ya era más Tigre, ya merecía la apertura del marcador. Ahí vemos el pelotazo largo, la pifia de Ferrari y cómo Pérez García cara a cara con Cambiazo la tira afuera. Y por eso Alegre se preocupaba. Muchachos, vamos a meter la que tengamos, que el público local se va a desesperar y va a insultar a Falcioni, que ya lo vemos preocupado. Y Tigre seguía atacando. Era más que el equipo local. Pérez García con la pelota. Toca abajo para justamente Hanson. Pérez García con derecha. Arriba el travesaño. Ya eran los últimos minutos del primer tiempo. No era una llegada clara, pero sí importante para el matador. Uno de los pocos avances para el Boys. Pelotazo largo por el segundo palo. Colazo lo que desperdició. García miraba y cubría el primer palo. Ahí vemos en la repetición el gol que erra el ex Boca. En el arco también un ex Genese. Poco público en el Estadio Malvinas Argentinas. Segundo tiempo, penal. Penal para Toraza. ¿Qué cobra el árbitro Silvio Trucco? Vemos, claro, penal de Paparato. Finalmente Trucco amonesta, no a Paparato, sino a Toraza por simular, entiende Trucco. No cobró penal, que era claro para el equipo local. Y Pérez García, que avanzaba para el matador buscando la victoria. Remate abajo, le quedó la pelota para Cambiazo. Dio rebote, un rebote largo de Cambiazo, pero evitando la apertura del marcador para Tigre. Y Tigre que buscaba, Tigre que tenía la pelota. Centro de Leone para la cabeza de Godoy. ¡Gol! No, Cambiazo lo que evitó. Increíble, impresionante, espectacular, magnífico, único, extraordinario lo de Cambiazo y todos los calificativos que quieran para esta atajada del arquero de All Boys. Y Tigre buscaba ganar, le quedó la pelota para Arsura, Arsura para Bordacar, remate de Arsura. Era un penal en movimiento y Cambiazo nuevamente se queda con la pelota y con los pies envía el balón al tiro de esquina. Se terminaba el partido. Tigre merecía ganar. Uno de los últimos avances, le quedó la pelota para jugador Pérez García. Pérez García, ¡San! ¡Gol! A lo que erró San. Ay, por favor, Pepe, lo que erraste, lo que desperdiciaste, lo que te comiste, lo que te devoraste. Y Tigre que seguía buscando la apertura de marcador. Ya se terminaba el encuentro. Minuto 46, segundo tiempo, le quedó la pelota para Leones. Saca Ferrari. Pérez García, Pérez García, Pérez García. Qué bien enganchó Pérez García con derecha. Se le mete. ¡No! ¡Qué cerquita que pasó el palo izquierdo de Cambiazo! Se termina el partido. Minuto 46, segundo tiempo. Decretó el final. Finalmente a los 48, Silvio Trucco. Empataron en Floresta. All Boys y Tigre 0-0. Buen punto para Tigre, pero con sabor amargo porque mereció ganar y hasta, ¿por qué no?, golear en un partido clave. Nada, me gustó, la verdad que me gustó cómo jugamos. Primer tiempo un poco cerrado, quizás para los dos equipos. Hubo una o dos situaciones de gol, creo que tuvo Matías Pérez un mano a mano claro para nosotros, y ellos también tuvieron alguna de Mato. Y el segundo tiempo creo que fue todo nuestro, las situaciones más claras las generamos nosotros, y la verdad que es una lástima no nos podamos llevar los tres puntos de acá. ¿Tuvieron el dominio del partido? ¿Quizás les faltó profundidad y definición? No sé si el dominio del partido, ellos juegan bien también en la mitad de cancha y generan buen fútbol y terminan por ahí profundizando, tirando centro. El dominio del partido fue, creo que, parejo, pero las situaciones más claras las generamos nosotros sin lugar a duda y lamentablemente no las pudimos convertir. Como te dije, estábamos la diferencia de 6 puntos, si hubiésemos ganado nos íbamos a 9, ya estábamos tranquilos, pasábamos a Racing. Era importante ganar hoy y aparte por lo que representa el Boy para Tigre, es un clásico, es un lindo partido siempre que tenemos contra ellos y bueno, nada, en esta cancha se nos hace difícil ganar a veces. Sí, un partido en un principio difícil, pero creo que Tigre fue mejor hoy. Un partido peleado, pero en situaciones claras, si te podés a contar, creo que tuvimos 5 o 6 muy, muy claras. Sinceramente,
hoy nos vamos un poco amargados porque creo que era un partido que podíamos haber conseguido los tres puntos. Más que nada sobre el final, los últimos 10-15 minutos tuvimos tres situaciones muy muy claras de gol. Pero bueno, son partidos y lo importante es que seguimos sumando. En los últimos partidos se vio un equipo, se dejó una imagen, sacamos varios puntos, así que hay que seguir por esta senda que no va a ser salir de ese lío que es el tema de los promedios. La verdad ni me lo puse a pensar, estoy pensando en los goles que nos comimos, uno mío y uno de Pepe, que nos podrían haber dado los tres puntos. Creo que hicimos bien en jugar un poco con la desesperación de ellos, que estaban a 6 puntos abajo de nosotros, la gente los empujaba. Pero de última seguimos manteniendo la distancia. Nosotros queríamos ganar, sinceramente, y irnos a 9. Pero si no se podía ganar, había que no perder. Y estuvimos muy cerca de ganarlo. Nos queda la sangre en el ojo de los dos goles que nos erramos, uno el mío y uno el de Pepe, te repito. Creo que lo podríamos haber ganado tranquilamente. Al Chapo lo conozco de inferiores. Entonces sé que si le tiro una pared me la devuelve redonda. Lo hice y me la devolvió redonda. A lo mejor me apuré en definir. Pero a mí me decían los chicos que a lo mejor no había definido tan mal porque el arquero fue para otro lado. Tuvo la suerte de sacármela con los pies. Cambiaso es un gran arquero también, hay que darle mérito, pero creo que tuvo un poquito de fortuna él al sacármela con los pies.